Hola, ¿qué tal? Soy Germán Guare y estamos en un nuevo gameplay, un nuevo walkthrough de un juego llamado Limbo. Salió hace, no sé, hace cuánto, creo que hace bastante poco, o no, no sé. Yo hace poco me enteré de que este juego existía. Y bueno, parece que está causando una buena impresión en bastantes lados, que ha causado una buena impresión, así que lo vamos a jugar. Vi que duraba, decía la review, unas, no sé, de 4 a 6 horas creo, o de 3 a 4, no me acuerdo. Y bueno, la verdad que vale la pena probarlo y tiene buena pinta, eso sí. Así que vamos a empezar. Estuve jugando un poquito al principio, pero no lo terminé. Es más, no creo haber llegado en a muy lejos. Y así empezamos. No, un juego como, no sé, medio de, digamos, de la vieja escuela. Presionamos una tecla y ya, bueno, el personaje reacciona. Pero lo que digo es que no tiene ni tutoriales ni nada. No te dice con qué teclas hay que usar y demás. Si presionamos escape, tenemos el menú. Ahí sí podemos configurar. Bueno, en realidad vemos los controles. Lo único que podemos configurar es el brillo, pero desde el archivo settings.txt del juego, en la carpeta del juego, podemos elegir los controles que queramos. Yo acabo de poner la W, la A, la S y la D. Lo acabo de habilitar. Entonces es más cómodo. O no sé, no sé si es más cómodo. Voy a seguir usando la flecha porque el botón de acción lo tengo en el control izquierdo. Y entonces me queda más cómodo de esa manera. Bueno, básicamente el juego, por lo que he estado viendo y por lo que he llegado a jugar, hay que ir atravesando puzzles, diferentes rompecabezas. El objetivo, la verdad que no lo sé, no, la historia no la sé. A lo mejor nos las van revelando después. Y bueno, a lo largo del camino encontramos trampas y demás. No nada, ya lo he comprobado. Se ahoga, se va a pique, como se dice, ¿no? Como un peso muerto, pobrecito. No sé cómo se llama el personaje. Obviamente lo voy a llamar Limbo. Leí que, digamos, el personaje llegaba al Limbo. O sea que esto es el Limbo. Pero no sé el nombre del personaje. Le vamos a decir Limbo por ahora. Bueno, como ya le decía, es cuestión de ir. A ver, prestar atención, ir viendo lo que se puede mover, no mover, quitar, poner y demás. Es resolver puzzles. Un juego de puzzles directamente, ¿no? Y un poco de plataformas y demás. No mucho. Acá hay unas trampas. De ese tipo, trampas para osos, pero son trampas para el pequeño Limbo. ¡Ay! Bien, una vez ya me pegó. No sé por qué salté más corto en la segunda y no fue nada bueno. Me recordó a Happy Wheels. Ah, esto era así. Acá. Ahí. Ahí está, seguimos avanzando. Y ya estoy llegando, la verdad, que a la parte en donde estaba. Está, esa parte no es muy difícil. Hay que estar atento nada más.
Y a ver si es acá. Creo que sí. Sí, hasta acá había llegado. Acá hay una cajita. Que bueno, lo que yo deduzco es que hay que empujarla y subirse cuando flote. Pero las veces que lo intenté me caí al agua. Vamos. Vamos. No. Flota, pero se viene para este lado. No. Me voy a ahogar. No. Por el limbo. Vamos. Ah, puede ser que si la agarro. A ver. Si no la suelto, a lo mejor puedo flotar. Nadar. Vamos. Vamos. Se ahogó. Vamos, Limbo, no seas tan, tan pelele. Vamos. No, 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 no. Ay, salté. Tiene problema que si mantenemos apretado el botón de salto, sigue saltando. Vamos, vamos, no te ahogues. Arriba, ahí está. Quieto. Ah. ¿Por qué se viene para acá? Vamos, empújala. No. No. Vamos. No. Y no, 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 no sé cómo pasar esto. Ay, se ahogó. A ver. Ah, acá hay una cuerda. O sea, me traigo la caja hasta acá. Bueno, no se pasa el agua. Claro, el tema es que como está tan lejos. Yo pensé que no, que esa cuerda no era una cuerda realmente. Pensé que era, no sé, algo del árbol nada más. Y como la caja estaba tan lejos, no, no creí que hiciera falta traerla. A ver, ¿se columpia? Sí. Bien. Qué habilidoso, Limbo. Vamos. Sí, acá se rompe el árbol. Bien, y ahora podemos pasar el agua seguramente. Bien, acá viene la cuerda. Ah, allá hay una cosita brillante. Son como los tesoros para ir juntando. ¡Oh! Sí, ¿cómo me bajo de acá ahora? Bien. No, no me quiero soltar porque a lo mejor me mato. A ver. Uy. Bien, no pasó nada. ¡Oh, sí!